¿Ya? Bueno, ¿ya está? Buenos días con todos. Vamos a iniciar el día de hoy con fuerza nuestra clase. El día de hoy damos inicio a nuestro ciclo cero. El tema que vamos a ver es polinomios. Sí, vamos a comenzar. Así que vamos con fuá, muchachos. Vamos con todo. A ver, el tema de polinomios es un tema bastante teórico, así que lo voy a hacer lo más sintetizado posible. Oye, entonces, este tema es un tema bien importante, ya que nos va a ayudar a comprender temas posteriores, así como el tema de división de polinomios, factorización, ecuaciones, funciones polinomiales, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sí? Y también los polinomios se utilizan para realizar algunos modelos matemáticos, como por ejemplo en economía clásica, ¿no? La ecuación de la oferta y la demanda, se utilizan polinomios, o si no, en física tenemos esta ecuación del MRU, MRV, velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. También, entonces, para ello también se utilizan los polinomios para crear modelos matemáticos, ¿no? Modelo matemático. Listo, entonces vamos a comenzar con algunas definiciones previas. Vamos a dar inicio definiendo lo que es la notación matemática. Notación matemática. ¿Qué es la notación matemática? Notación matemática es una representación simbólica. Es una representación simbólica que nos permite reconocer, que nos permite reconocer a las variables, de una expresión matemática, variable de una expresión matemática. Muy bien, entonces, jovencito, a ver, primero acá se menciona variable. Profesor, ¿qué es una variable? Variable es aquella expresión que está sujeto a cambios, o sea, que puede variar y usualmente se representa con letras X y Z, ¿no? Con letritas, ahí está usualmente la representación de las variables, ¿bien? O sea, aquello que está sujeto a cambios, que va a cambiar, ¿ok? Constante, constante es algo fijo, algo que no va a cambiar. Ese es constante, ¿okay? Algo fijo. Y se representa con números. Los números son una constante. 1, 2, 1 medio, pi, e, ¿no? El pi es el, tú ya lo conoces, 3,1415. Y el número de Euler, 2,718, así, ¿no? También son constantes, ¿ya? Muy bien, Jorgito. Entonces, repito por última vez, constante que tiene valor fijo y variable que tiene diferentes valores. Por eso, usualmente se representa con letras, ¿no? Con letritas. Muy bien, entonces, sabiendo que es una constante y que es una variable, chicos, ahora
acá también aparece expresión matemática, ¿no? ¿Qué es una expresión matemática? Es una combinación de letras y numeritos, ¿sí? Pero enlazada mediante distintas operaciones. Ejemplo, por acá, así rapidito, puede ser x más 1 entre raíz de y, ¿no? Más 2, ¿bien? Es una expresión matemática. Estamos ahí, estamos combinando letras con numeritos y ahí mediante algunas operaciones tenemos suma, tenemos división, tenemos radicación, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. ¿Qué más, profesor? A ver, otro podría ser, no sé, x menos y más 2. También sería una expresión matemática. Entonces, combinación, repito, de letras con números mediante operaciones diferentes se llama expresión matemática. ¿Está claro? Expresión matemática. Muy bien, aclarado de ello, vamos a colocar un ejemplo. Entonces, la notación matemática, jovencito, nos va a ayudar a reconocer quién es la variable. ¿Ok? ¿Quién es la variable? Por ejemplo, si yo tuviese acá esta expresión matemática que siempre vamos a dar, inicio colocando una letra mayúscula, p de x, y. Ahí está. Siempre vamos a colocar una letra mayúscula. ¿Ok? Bueno, acá, primero, ahí colocamos esa notación matemática y ya sabemos quiénes son las variables, es lo que está dentro del paréntesis. Estas son las variables, por eso nos permite reconocer las variables, chicos. Ahí están las variables, x, y. Y podríamos colocar acá, puede ser 6x a la cuarta por y, ¿no? Menos 2x a la 1 medio, digamos. Y puede ser más xy. Listo. Ahí estás con el sí, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo de una notación matemática. Ahora, acá, jovencito, también vamos a reconocer lo siguiente, ¿no? Ya sabemos quiénes son las variables. ¿Ok? Ya sabemos quiénes son las variables. Las variables tendrían que ser x y y. ¿Y quiénes son las constantes? Acuérdate cuando te definí lo que es constante, ¿no? Te lo mencioné. Constante es aquello que tiene un valor fijo. Y los numeritos, perdón, ¿no? Los números son constantes, ¿ok? Acuérdate de ello. Entonces, ¿quiénes serían constantes? Constante, todo lo que son números. 6. Profesor, 4, 1, menos 2, 1 medio. Y podemos colocar 1, 1 también porque es el exponente de acá de x y y. Y acá coeficiente es 1, ¿no? Entonces, todos los números que tú veas acá se llaman constante, ¿no? Se llaman constante, ¿ok? Constante. A ver, en este casito, así, en borradorcito, ya sabemos que x y y son las variables. Podría ser acá 4x al cubo por y cuadrado, más raíz de 5 por x a la cuarta y a la menos 1. Entonces, en este caso, las variables serían x y y, y las constantes serían todos los números, 4, 3, 2, raíz de 5, 4 y menos 1, ¿no? Ellas serían las constantes. Repito, ¿eh? La variable x y y y la constante 4, 3, 2, raíz 5, 4 y menos 1. Todo lo que son numeritos van a ser constantes. ¿Sí? ¿Bien? Muy bien. Bueno. A ver, acá un ejemplito también podríamos colocar. Uno más de notación matemática. Puede ser esto. Ahí está, jovencito. Bueno, en este caso, ¿quién sería la variable? La variable
va a ser lo que está en el paréntesis. Entonces la variable, solo voy a enseñarte en este caso cómo reconocer la variable, sería lo que está en el paréntesis, x más 1 entre x, ¿ok? Ahí está la variable. Listo. Muy bien, entonces como ya sabemos la notación matemática y como ya también sabemos que es una expresión matemática constante variable, ahora vamos a pasar a lo que es la definición del monomio. ¿Sí? ¿Qué es el monomio? Entonces, definimos al monomio. ¿Qué es el monomio? El monomio es una expresión algebraica racional entera de un solo término. Ahora, ¿qué es una expresión algebraica racional entera? Es porque los exponentes van a ser enteros no negativos. O sea, que pueden ser positivos o pueden ser cero, ¿no? ¿Ok? Monomio. No hay un trapito seco. Entonces vamos a colocar al monomio de esta manera. Sería, es una expresión. Es una expresión. Algebraica. Algebraica racional entera. Racional entera de un término. De un término. ¿Sí? Bueno, pues ahora a ver, vamos acá, mira, a ver, retrocedemos un ratito. A ver acá, ¿cuántos términos hay? 1, 2, 3. Acá hay 3 términos, ¿ah? Acá tenemos 1, 2 términos. ¿Ok? Listo. Entonces, un solo término, pero, profesor, expresión algebraica racional entera, ¿eso qué significa? Profesor, acá lo voy a colocar, exponente de la variable, exponente de las variables, deben ser enteros no negativos. Deben ser enteros no negativos. Profesor, enteros no negativos son los enteros positivos, inclusive el cero. O sea, que el exponente de la variable tiene que ser positivo, pero entero positivo. O si no, también podría ser cero. ¿Ok? Cero. Oye, vemos un ejemplito de monomio. Un ejemplito de monomio. O sea, prácticamente acá todos se van a estar multiplicando, ¿no? Multiplicando letra con numerito. Eso sería monomio, para así obtener un solo término. ¿Ok? Entonces acá tenemos... Colocamos nuestra notación P de X, Y y esto va a ser igual. Y acá, a ver, obtenemos, a ver, vamos a colocar así 2 2N
por x a la cuarta y a la quinta. ¿Bien? Este de acá tiene un solo término. Y ahora, ¿la variable quiénes son? X y Y. Esa es la variable. X y Y. Pero vamos a colocar las partes de un monomio. Pero también importante, ¿no? ¿Cómo tienen que ser los exponentes de las variables? Entero positivo. Y lo son, claro. 4 y 5 son entero positivos. Esto sería monomio. ¿Bien? Pero vamos a colocar acá las partes. Las partes de un monomio. La parte constante. ¿Quién es la parte? Ojo, aparte constante. Parte constante. Y la parte constante tiene otro nombrecito, ¿no? ¿Cómo se le llama a la parte constante? Es más conocido como coeficiente. La parte constante es aquel que está pegado a la variable. ¿Y quién está pegado a la variable? Yo sé que la variable es x y y. Entonces la parte constante sería 2n. Ah, 2n. O el coeficiente sería 2n. ¿Está? ¿Ok? Y si hay parte constante, tiene que haber parte variable. ¿Y quién es la parte variable, Juancito? La parte variable es ahí. Las variables con todos sus exponentes. X a la cuarta y a la quinta. Todo ello sería la parte variable. X a la cuarta por y a la quinta. Ahí está la parte variable. Facilito, sí. ¿Ok? Facilito. Listo, chicos. Entonces ya sabemos qué es el monomio. Entonces ahora veamos lo que son los términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Acá estamos viendo algunos conceptos previos antes de definir lo que es el polinomio. Términos semejantes. Yo sé que tú has escuchado los términos semejantes, ¿no? Pero, profe, a ver, ¿qué son los términos semejantes? Son monomios que tienen la misma parte variable. Nada más. ¿Ah? Monomios que tienen la misma parte variable. Monomios que tienen la misma parte variable. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplito de ello. Vamos a colocar términos que sean semejantes. Ejemplo acá. Primero, a ver, que sea un AXY. Que digamos que sea, va a haber un 4 por x al cubo y al cuadrado. Coloco acá j, x, y. Podría ser 12, x al cubo, y al cuadrado. Y c, x, y. Puede ser menos 9. X al cubo y cuadrado. ¿Muy bien? Observa los tres monomios. ¿Cómo son? Semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte variable. X cubo y cuadrado. Recuerda que la parte variable son las variables con su respectivo exponente, ¿no? X cubo y cuadrado, X cubo y cuadrado, X cubo y cuadrado. Entonces, los tres términos que ves acá van a ser semejantes. Los tres términos que hay acá son semejantes. Porque tienen la misma parte variable. Listo. ¿Okay? Ahora, estos términos semejantes se pueden sumar y se pueden restar. ¿Okay? ¿Se puede realizar esas dos operaciones? Claro que sí, joder. Sí se puede. Entonces, acá lo voy a colocar como una nota. Como una nota. Nota. Los términos semejantes
se pueden sumar o restar. Se pueden sumar o restar. Listo. A ver, de este ejemplito, quiero sumar acá el A más JC. Academia Juventud Científica. El AJC. A ver, lo sumamos acá. Se puede sumar, claro, se puede sumar y se puede restar, ¿eh? Como tienen la misma parte variable, entonces vas a sumar los coeficientes. 4 más 12 con menos 9, ¿no? Entonces sería 4 con 2 más 12 con menos 9. Y acá colocas la parte variable, x cubo, y cuadrado. Por lo cual entonces nos va a dar 4 más 12, 16, menos 9 sería 7, sería 7x al cubo, y al cuadrado. Listo, entonces ahí hemos operado los tres términos semejantes y vuelvo a repetir que solo está permitido la suma y la resta. ¿No? ¿Ah? Muy bien, entonces ya hemos visto lo que es el monomio, término semejante, entonces podemos definir ahora sí qué es el polinomio. ¿Qué es el polinomio? El polinomio es una suma finita de monomios no semejantes. Poli, poli, poli. Poli viene de varios. ¿Sí? Varios. Ah, por eso. Suma finita, es una suma finita de monomios no semejantes. O sea que tienen que haber mínimo dos términos, ¿no? Dos términos, por eso. Si fuesen semejantes, si yo sumo o resto esto, se convierte en un monomio. Por eso colocamos suma finita de monomios no semejantes. Así para que por lo menos te queden dos términos. ¿Eh? Dos términos. Listo. Pero ya sabes, suma finita de monomio. Importante, y voy a recalcar esto. Los exponentes de la variable tienen que ser enteros no negativos, o sea, positivos o cero. Acuérdate de ello. Ahí veamos ejemplito de polinomio. Veamos algún ejemplito de polinomio. El p de x, y. Acá tenemos la suma de dos monomios, ¿correcto? Pero son no semejantes porque no tienen la misma parte variable, ¿no? ¿Ok? Entonces diremos que este polinomio tiene dos términos. Y aparte también tienes que comprobar que los exponentes de las variables tienen que ser enteros positivos. ¿Sí? 4, 1, 3, 2, correcto. Entonces son enteros positivos, por lo cual ese polinomio que tiene dos términos se va a llamar binomio, chico. Se va a llamar binomio, ¿ok? Binomio porque tiene dos términos. No más. Colocamos acá el t de x, y. Y acá digamos que tengamos, no sé, 3x a la séptima por y. Más 2y, y acá menos 5, ¿no?
Profe, mira, acá hay tres términos, pero ahora te das cuenta que acá hay un término que solo es número. Y cuando es numerito, también se considera como término, porque sería un monomio constante. ¿Ok? Un número es un monomio constante. ¿Ya? Entonces acá un monomio y acá otro monomio constante. ¿Sí? Entonces, como hay tres términos, este polinomio se va a llamar trinomio. Se va a llamar trinómetro. Listo. Bien. Entonces, para terminar con la parte teórica de la parte 1 de polinomios, vamos a ver lo que es el valor numérico. ¿Qué es el valor numérico de un polinomio? Y la segunda parte, vamos a ver lo que es los grados. ¿Ya? Los grados, grado relativo, grado absoluto para monomio y para polinomio. Y también lo que es el cambio de variable también, ¿ok? En este caso, vamos a llegar hasta lo que es el valor numérico. Y polinomio de una sola variable, ¿ok? Polinomio de una sola variable. Acá, vamos a... Sí. Vamos a continuar acá. Voy a colocar valor numérico de un polinomio. Bien, valor numérico de un polinomio. Es el valor o el resultado, es el resultado de un polinomio. De un polinomio. Al asignar a la variable valores fijos, o sea, valores numéricos. Valores fijos, sino valores numéricos. O sea, ¿qué vas a hacer? A la variable le van a dar valores fijos, no sé, puede ser uno, un medio, un tercio, ¿no? Un tercio, un cuarto, un quinto. Y eso lo vas a reemplazar en el polinomio y luego lo operas y el resultado se llama valor numérico. Nada más, ¿verdad? Nada más, jóvenes. Ahí vamos a ver un ejemplito por acá de valor numérico. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplito nivel crema, muchachos. Nivel cremita. Tengo P de X, Y, digamos, que es igual a 2XY más Y cuadrado. ¿Sí? Bien. Y nos piden hallar P evaluado, digamos, en 1,2. En este caso, le estamos asignando a la variable valores fijos. Para x, 1 y para y, 2. Lo reemplaza. Sería 2 por x. ¿Pero cuánto vale x? 1. ¿Cuánto vale y? 2. Más y que vale 2 al cuadrado. Entonces acá, jovencito, x, a x le corresponde 1, a y le corresponde 2. Entonces solamente reemplaza. 2 por x, pero x vale 1, encima por y que vale 2,
más y que es 2 al cuadrado. Al operarla, el resultado se llama valor numérico, ¿ya? ¿Ok? Se llama valor numérico. Entonces, operando, como tú eres un trome en la parte operativa, entonces esto nos va a salir 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 al cuadrado, 4, 4 más 4 sería 8. Listo, sería 8. ¿Está? Ahí. Entonces, el valor numérico de este polinomio para x1, para y2 va a ser 8. Nada. Uno más. Puede ser acá. Vamos a colocar acá uno más. Puede ser q de x, digamos, igual a x al cubo más x cuadrado más 2. Ya, y te pido acá hallar q evaluada en 5. Entonces ya estoy asignándole a la variable un valor fijo, valor de 5. Entonces voy a reemplazar. Si equivale 5, sería 5 al cubo más 5 al cuadrado más 2. Y operando eso de ahí, que nos da como resultado 5 al cubo es 125, 5 al cuadrado 25, 125 más 25 sería 150 más 2 sería 152. Listo, parece. Ahí está. Espero que haya quedado claro lo que es valor numérico. Repito por última vez, le vamos a dar valores fijos a la variable. Lo vas a reemplazar en el polinomio, lo operas y el resultado se llama valor numérico de ese polinomio. Para ese valor de x, bueno, o de la variable, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar, para ya finalizar ya la parte teórica, a lo que es el polinomio de una sola variable. Polinomio de una sola variable. A ver, polinomio de una sola variable. A ver, acá lo colocamos matemáticamente. Sería así, p de x a sub 0 por x a la n más a sub 1 por x a la n menos 1 más a sub 2 por x a la n menos 2. Así hasta a sub n menos 1 x más a sub n. Listo. Bueno, observa la notación matemática. ¿Quién es la variable? Es x. Muy bien, la única variable, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a colocar las características que hay de este polinomio. Lo colocamos acá, que la variable es x. La variable es x. Y vamos a acotar acá algo importante. El a sub 0, que está junto al x a la n, tiene que ser diferente 0. Diferente 0. Ahí está la variable. Ahora veamos. ¿Quién es el grado? El grado del polinomio vendría a ser el mayor exponente de la variable, ¿ok? Que en este caso sería n. Entonces, para que aprendas a reconocerlo, porque no siempre van a estar ordenadito, vamos a colocar acá que el grado es el mayor exponente de n. Perdón, de x. Mayor exponente de x. O sea, mayor exponente de la variable se llama grado. Listo. ¿Okay? Ahora vamos a hacer los coeficientes. Los coeficientes o la parte constante. Eso ya se te explicó en polinomio. Entonces, ¿quiénes son los coeficientes? La parte constante. A ver, ¿quién es la parte constante? Lo que está pegado a la variable, ¿no? A ver, sería entonces
el A sub 0, el A sub 1, el A sub 2, así hasta el A sub n menos 1 hasta el A sub n. Esos serían los coeficientes. Ese sería acá, entonces el A sub 0, el A sub 1, el A sub 2, así hasta el A sub n. Esos serían los coeficientes, que es la parte constante, y ya te dije que es aquel que está pegado a la parte variable, que en este caso sería el x con su respectivo exponente, ¿no? Todo lo que está pegadito al x se llama coeficiente. Ahora, de todos estos coeficientes, quiero saber quién es el coeficiente principal. El coeficiente principal. Y después quiero saber quién es el término independiente. El coeficiente principal es aquella parte constante que está juntito a la variable con el mayor exponente. De todos ellos, el que tiene mayor exponente en x es n, o sea, x a la n, ¿no? Esta de acá, este término sería. Pero ¿quién está al costadito? A sub 0. Él sería el coeficiente principal. Entonces, repito, identificas quién es el término que tiene a la variable con el mayor exponente. Entonces, su coeficiente sería el principal. ¿Está bien? El que está al costadito de él. Listo. Entonces veamos quién es el término independiente. El término independiente. El término independiente. Atención. Es el monomio constante, o sea, es aquel que no tiene la variable al costadito. De todos estos, el único término que no tiene x al costadito es el a sub n, y a él se le llama término independiente. Nada más. Término independiente. Listo. Nada más. ¿Ah? Muy bien. Ahora, voy a colocar acá como una definición de ello. Una pequeña definición. Acá la vamos a colocar. Un polinomio P de X. Un polinomio será mónico. Mónico, si su coeficiente principal es igual a 1. Es igual a 1. Entonces, para que el polinomio sea mónico, el coeficiente principal tiene que ser 1. ¿Ok? 1, el coeficiente principal. Nada más. Listo. Importante porque hay veces suelen colocar, ¿no? Polinomio mónico. Ah, ya, de frente vas. Coeficiente principal, 1. ¿Ok? De frente. Y ya te enseñé cómo identificar el coeficiente principal. Sería para cerrar, chicos. Vamos a colocar algunos polinomios. Algunos polinomios. A ver, acá voy a colocar al polinomio lineal. ¿Cómo se expresa el polinomio lineal? Es de esta manera. P de X igual a X más B. Listo, ahí está. ¿De qué grado es? De grado 1. A ver, polinomio lineal son polinomios de primer grado, de grado 1. Y como es de una sola variable, entonces el mayor exponente de x tiene que ser 1. Lo que está por 1. Listo. ¿Ya está? Polinomio lineal. Ahora, los términos, ¿no? Es importante colocar acá los términos. Bueno, tú sabes que el b sería el término independiente. Y ahora el ax, ¿no? ¿Cómo se llamaría la x?
Ese término que contiene al x con exponente 1 se llama término lineal. Se llama término lineal. Y tú ya sabes que ese b, el que está solito, así como tu profe solito, el b se llama término independiente. Así es. El término es el monomio constante, ¿no? Que está solito, no tiene nadie al costadito. ¿Sí o no? Claro que sí. Así, mi estimado, acá mi estimado Tello, ya sabes, tiene que ser como el término independiente. Vamos por el siguiente polinomio. ¿Cómo se representaría el polinomio cuadrático? El polinomio cuadrático. Polinomio cuadrático hay de segundo grado, pues, ¿no? De grado 2 del polinomio. Se va a hacer p de x. Mira cómo es su representación. Es ax cuadrado más bx más c. ¿Bien? Ahora, bueno, otra vez vamos a colocar los términos de cada uno. Ya sabemos quién es c, quién es bx. ¿Y quién es ax cuadrado? Es importante saber porque a veces en los ejercicios te menciona el término tal, y como tú no sabes, entonces ya pasas a la siguiente pregunta. ¿Sí? Bueno, el c ya sabe que es el término independiente. Eso ya creo que es fácil de identificar. El bx, todo ese término que contiene al x con exponente 1, ya sabe que se llama término lineal. Lo voy a poner así, simplificado. Término, puntito, lineal. Y el término que contiene al x cuadrado, ese ax cuadrado, todo ello se va a llamar término cuadrático. Término cuadrático. Listo. Uno más y pasamos a los ejercicios. Falta el polinomio cúbico ya. Vamos a presentar al polinomio cúbico. Polinomio cúbico de grado 3. Polinomio cúbico. ¿Bien? ¿Cómo se representa el polinomio cúbico de esta manera? Era p de x ser igual. Vamos a colocar así a x cubo. Más bx cuadrado, más x, más d. ¿Ok? Listo. Entonces, las partecitas, a ver los términos. ¿Cómo se llamaría? A ver. La partecita. Bueno, tú ya sabes cómo se llama el d, ¿no? El cx también, bx cuadrado también y el ax cubo. Bueno, entonces, el d ya sabe que se llama término independiente. Independiente. El cx, todo el término cx, término lineal. El bx cuadrado. Se llama término cuadrático. Y el ax cubo, término cúbico. Listo. Bien, con esto tenemos entonces ya terminada la parte teórica de polinomios parte 1. Y la parte 2, vamos a hacer lo que son los grados, ¿no? Los grados relativos, grado absoluto, ¿sí? Solamente ello. Y luego, la que sigue, vamos a hacer los especiales, polinomios especiales. Entonces, vamos con los ejercicios de una vez, ¿no? Vamos con los problemas de una vez, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta por ahí. ¿Habrá alguien o no? ¿Hay o no hay?
¿Quién dice ahí? Ah, ¿cómo estás, John? Gracias por estar ahí junto a nosotros. Gracias por vernos, por escucharnos. Ahora presento los problemas y vamos a comenzar entonces con el problema número uno. A ver, quiero su participación cuando sale. Recuerda, cualquier pregunta, hazla. Escribe ahí tu comentario y con mucho gusto lo voy a responder. Mucho gusto. ¿Sí? Vamos con el problema número uno entonces. Ahí lo tenemos ahí en la pantallita, la pregunta número uno nos dice: establezca la secuencia correcta del valor de verdad respecto a cada una de las siguientes proposiciones. P de x, y igual a 4x cuadrado menos y cubo. Entonces las variables son x y y, y las constantes son 4, 3, 2 y menos 6. Bueno, cuando hemos hecho la parte de notación matemática, te enseñé quiénes son variables y quiénes son constantes. Ojo, otra cosa es parte constante, otra cosa es constante, ¿no? La constante, recuérdate, constante hace que haces numeritos, lo que son numeritos. Y la variable, lo que son letras. Entonces, en la pregunta número uno, a resolution 1. Vamos con la primera proposición, ¿no? P de x, y. Primera proposición. P de x, y. Que es igual a 4x cuadrado. Menos 6y cubo. Muy bien. Tú sabes que la notación matemática nos ayuda a reconocer quiénes son las variables. Entonces, las variables son lo que están en el paréntesis. ¿Quiénes son las variables? A las variables serían x y y, y entonces la constante o las constantes acá son los numeritos. Todo lo que son numeritos. Sería 4. El exponente también es un número 2. Menos 6. Y 3. Listo. Entonces, la primera, 4, 3, 2, menos 6, sería verdadero como tu profe. Así. Recontra verdadero, ¿no? Vamos por la segunda proposición, entonces. Vayamos por la segunda proposición. La variable de la expresión p de x, 3 es igual a, acá ves, x cuadrado más 1 entre x menos 1. También te enseñé, cuando hice notación matemática, cómo identificar la variable. Y la variable es el que está en el paréntesis. Bueno, ¿ya sabes quién es la variable? A ver acá. Acá está la variable. La variable es x menos 3. Esa es la variable, ¿ah? ¿Eh? Esa es la variable. Entonces, la segunda sería, también como tu profe, recontra verdadero, ¿no? Vamos por la tercera proposición. Tercera proposición. Si m de x es igual a x más 1, entonces, m de 1. Bueno, acá ya estamos frente a lo que es el valor numérico. Nos piden m de 1. Entonces, primero hay yo el m de 1. Y el m de 1 sería para x1, 1 más 1. Y el m de 1 sería 2. ¿Sí? Entonces, lo que nos piden, m de 1. Pero m de 1... ya está calculado. M de 1 vale 2. Sería M de 2.
Y MD2, mira, repito, ¿eh? MD1 es 2. Entonces nos piden al final MD2. Lo reemplazas acá. MDX es X más 1. Quiero MD2 sería para X2, 2 más 1. Y 2 más 1 es igual a 3. Entonces, la tercera entonces va a ser también como tu profe, de contra verdad. Así es, entonces la clave sería la de aliancita, verdadero, 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 así como nuestro técnico Tello también recontra verdadero, ¿no? Ya, ha cambiado ya, mi estimado, ha cambiado, ya. Está cambiado, no sé por qué estará cambiando. Resolución número 2. Resolución 2. Espero que haya quedado claro la pregunta número 1, teoría, ¿sí? Pregunta número 2, ya estaba frente a lo que es el valor numérico, p de x igual a x cuadrado más 14x más 49, determine p en 13 más p evaluado en menos 17. Bueno, solo es cuestión de reemplazar y operar y listo. Yo creo que ya sabemos operar. Mira, p de x es x al cuadrado más 14x más 49. Claro, yo podría reemplazar de frente, ¿no? Reemplazo el 13 porque te piden p evaluado en 13. Reemplaza para x 13, pero sería 13 cuadrado, 14 por 13. Pero te das cuenta, como ya hemos visto el tema de los productos notables, el x cuadrado más 14x más 49 es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Es un trinomio cuadrado perfecto, que sería el desarrollo de x más 7 elevado al cuadrado. Y puedes comprobar, x al cuadrado más 2 veces x por 7, 2 por 7, 14x, más 7 cuadrado, que sería 49. Creo que así estaría más fácil el reemplazo, ¿no? Porque nos piden pm, que es p evaluado en 13, más p evaluado en menos 17. Listo. Entonces reemplazamos. En vez de x le voy a poner 13, con lo cual sería 13 más 7. Entonces m va a ser igual. P en 13, reemplázalo acá, reemplázalo acá. Sería 13 más 7. Estamos reemplazando a x por 13, pero sería elevado al cuadrado, más p menos 17. X vale menos 17, sería menos 17 más 7 elevado al cuadradito. 13 más 7 hace un esfuerzo mental, sería 20, 20 al cuadrado, más menos 17 más 7 sería menos 10 elevado al cuadrado. Muy bien, 20 al cuadrado que sería 400 y menos 10 al cuadrado. Como el exponente es par, el menos se convierte en más. Más 10 al cuadrado que sería 100 y 400 más 100, el valor de m es igual a 500. Con eso entonces la clave, bueno, sería la C de Carlos Zambra. Muy bien. Y la 1 sale la de Alianzi. Listo, joven. Vamos por la siguiente pregunta. Si no hay dudas ahí. Repito otra vez. A ver, consulta, ¿no? Consulta. Pasa la voz a tus amigos ahí para que entren y para que aprendan el tema de polinomios. ¿Sí? Aquí. A ver. Muy bien. Pregunta número 3. Es un problema de Co. La población de hongos en una región está determinada por la cantidad de esporas germinadas cuando las condiciones ambientales son adecuadas. Se descubrió que una especie aumenta según la expresión Rx igual a A por 3 a la X más 1, donde X es el tiempo en meses. ¿Cuánto será la población en el cuarto mes si en el inicio solo se tenían 6 hongos, ¿no? Bueno, a ver, me dicen que R de X, dice que, a ver acá, la cantidad de hongos aumenta según R de X, ¿no? ¿Ok? Resolución 3 entonces.
resolución 3. Me están dando la expresión. ¿Cuál es la población, ¿no? R de X, la población de hongos. Está dado por esta expresión A mayúscula por 3 elevado a la X más 1. Listo, ahí está. ¿Quién es X? El tiempo en meses. X es el tiempo en meses. ¿Cuánto será la población en el cuarto mes? O sea, cuando X vale 4. Si en el inicio solo se tenía 6 hongos. Pero en el inicio, recuerda, cuando te hablan de inicio, estamos hablando del tiempo 0. Cuando es 0 meses. ¿Ok? Siempre, acuérdate ello. La población inicial es de 6 hongos. Pero entonces eso es cuando X vale 0, vamos a decir. X0, recuerda, así es el inicio, el tiempo 0, porque X es el tiempo en meses. Para X0 tenemos acá R en 0, que va a ser igual a por 3 elevado a la X, que es 0 más 1. Y esto me da la cantidad de hongos que hay, que sería 6. ¿Bien? Pero 0 más 1 es 1. Y 3 a la 1 es 3. 3 por A sería 3A. 3A igual a 6. Entonces el valor de A sería 2. Listo. El valor de A sería 2. Con esto ya tendría, y lo voy a reemplazar acá, ya tendría. Entonces, la expresión que nos representa la población de hongos. El A vale 2, sería 2 por 3 a la X más 1. Ahí está. Bien. Ahora, nos piden cuánto será la población en el cuarto mes. En el cuarto mes, o sea, me están pidiendo lo que te piden, ojo, en el cuarto mes es cuando X vale 4. Nos piden R en 4. Ay, pero ya tenemos, ¿no?, su expresión matemática de R de X. Entonces sería acá, esto es igual a 2 por 3 elevado a la X, que vale 4, más 1. Estamos haciendo ahí lo que es el valor numérico, ¿no? Es el valor numérico. Reemplazarle valores, en este caso, valores fijos, a esta expresión matemática. Sí. Operando sería 2 por 3, 4 más 1 es 5, y 3 a la quinta me da 243. 243 por 2 sería 486. O sea, la cantidad de hongos en el cuarto mes va a ser de 486. La clave sería la D. Listo. Pregunta número 3 solucionado. Vayamos a la pregunta número 4. ¿Bien? Resolución 4. ¿Cuál? Excelente. Ya él sabe, ¿no? Nivel crema, correcto, así es. ¿Qué dice ahí Stephanie Rosas? F. ¿Cómo que F? Muy bien. Entonces, vamos con otro ejercicio nivel cremita. Resolución número 4. Así es, jóvenes. En la 4 nos dice que se sabe que L de X más 3 también es referente a lo que es el valor numérico. L de X más 3 igual a 2X más 1. A ver, lo que está en línea, por favor, dígame. Acá, ¿quién es la variable? A ver, ¿quién sería la variable acá? A ver, te leo. A ver, ¿quién es la variable? ¿Quién sería la variable, chicos? ¿Mm? A ver, en L de X más 3, ¿quién es la variable? Teoría. Y acá, ¿quién sería la variable, ¿no? En L, ¿quién es la variable? En M, ¿quién es la variable? A
A ver, chicos, a ver. ¿Nada? Uy, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa con los chicos ahí, no? Bueno, nos piden hallar L entre. ¿Quién es la variable? La variable, por teoría, es lo que está en el paréntesis. Sería X más 3. Y la variable acá sería Y menos 1. Ya, esa es la variable, por teoría. Es lo que está en el paréntesis. Acuérdate de ello, ¿eh? La variable es el que está en el paréntesis. Entonces diré acá que X más 3 variable, Y menos 1 variable, nos piden hallar T, que es igual a L en 3 más M en 2 sobre 4. Listo. Bueno, ¿cómo hallamos L evaluado en 3? Facilito, pues, jovencito. Mira, si yo quiero obtener L en 3, ¿qué valor hay que darle a X, no? O si no, de repente, profesor, X más 3 igual a 3. Debes igualar X más 3 igual a 3. Y X valdría 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira, tú tienes que pensar. Mira, piénsala de esta forma para hacerla más rápido. Si yo quiero L en 3, entonces, ¿qué valor hay que darle al X? ¿0, sí o no? ¿O no, joven? Sí. Entonces, si quiero L en 3 y tengo acá L de X más 3, entonces al X le voy a dar el valor de 0. Porque así 0 más 3 sería 3, ¿o no, joven? Sí. ¿Listo? Y acá dice 2X más 1, pero ¿quién es X? Es 0. 2 por 0 más 1. Y 2 por 0 es 0. Y nos va a quedar 1. ¿O no? Nos va a quedar 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, de la misma forma, tengo acá M evaluada en Y menos 1. Pero acá me dice M en 2. Si yo quiero que el paréntesis sea 2, es porque Y tiene que ser 3, ¿o no? 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. En este caso, el Y vale 3. El Y vale 3, sería 3Y, o sea, 3 por Y, o sea, 3 por 3, menos 2, 3 por 3, 9, menos 2, sería 7, ¿ah? Sería 7, chicos. A ver, ¿qué dice por acá? Sheila, me dice que sale 2, muy bien, Sheilita, excelente, correcto, Sheila. Entonces, L en 3 sería 1, más M en 2. Por acá está M en 2. Mira, 3 menos 1 es 2. ¿Ah? Acá se obtiene M en 2. Mejor lo voy a poner así. 3 menos 1 es 2. M en 2. Pero para que en el paréntesis me salga 2, el Y tiene que ser 3. Sería entonces 3 por 3. Bueno, mejor así, ¿ah? ¿Eh? Sería 7 acá. Bueno, sería 1 más 7. Y abajo 4. 1 más 7 sería 8. Entre 4 sería... Muy bien, ahí está la respuesta, sería 2. Con esto la clave sería la A de Aliancito. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí, chicos? ¿Se entendió? Vayamos con la número 5, entonces. Thank you.
A ver, las 5. Pregunta número 5. A ver, la pregunta número 5 nos dice lo siguiente, que dado la expresión A, tal que a de x más 1 igual a de x más 1, calcule el valor de a en 5 menos a en 2. Bueno, voy a colocar acá la expresión a x más 1. Igual a x. Esto más 1. Y nos piden hallar a en 5 menos a evaluado en 2. ¿Ok? Bueno, a ver. Para este ejercicio lo que voy a hacer con el ax lo voy a mandar al primer miembro. Nos quedaría así, mira. Ax más 1. Este ax que está con más pasaría con menos. Y acá sería igual a 1. ¿Ok? Bueno, esto pasó a restar. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a formar el a en 5 menos a en 2. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es darle valores al x. Darle valores al x. Entonces, podríamos darle... Vamos a comenzar con x igual a 2. Le doy a x igual a 2. A ver, si x le doy el valor de 2, al reemplazar tendríamos 2 más 1... sería a en 3 menos para x2 sería a en 2. Y esto es igual a 1. Ahora vamos a darle a x3. Si le damos a x3, tendríamos a en 4, ¿no? 3 más 1, 4. Sería a en 4 menos a en 3. Igual dice a 1. Ahora para x, para x4, tendríamos para x4, 4 más 1, 5. A en 5. Menos a en 4. Igual a 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Hasta ahí nada más. Voy a sumar. Al sumar, mira lo que va a pasar, se van a cancelar en diagonal, pero se van así, mira, observa. A3 menos A3, ¿se van, sí o no? A4 menos A4, ¿se va? Correcto. Y nos va a quedar, abajo nos queda A5 menos A2. Menos A2 porque tiene acá signo menos. Y acá tenemos 1 más 1 más 1, serían 3. Listo. Y he formado lo que nos piden, que es a en 5 menos a en 2. Y la respuesta sería 3, la clave, la D, ¿no? La clave sería la D de doterito. Bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. Pregunta número, ¿qué dice? ¿Se podría usar el cambio de variable en el problema? No, en estos problemas, bueno, no sé, ¿a cuál se refiere? ¿A la 4 o a la 5? A ver,
Stephanie Rosas. Por eso. ¿La 4 o la 5? Porque en la 5 no. La 5 se trabaja de esta forma, dándole valor al X. Lo que podrías hacer cambio de variable es en la 4. Ahí sí puedes usar es el cambio de variable. Mira, ¿sabes? Podrías hacer esto, mira. Esto vamos a verlo en la siguiente clase. ¿Ya? En problema de parte 2, el cambio de variable. Claro, la 4, correcto, mira. L de X más 3. Ya, si quieres usar cambio de variable, no hay ningún problema. Mira, haces esto. A X más 3 le pones un Z. Entonces, X va a ser igual a Z menos 3. Porque ese más 3 pasaría con menos. Pasaría con menos. Entonces, reemplazando, X más 3 es Z. L en Z sería ahora, ¿no? Igual, 2 por X. ¿Pero quién es X en función de Z? Z menos 3. O sea, va a ser 2 por Z menos 3. Más 1. Por lo cual tendríamos L en Z. Va a ser igual 2 por Z, 2Z. Y acá menos 2 por 3 sería menos 6. Más 1. Entonces, L en Z sería igual a 2Z menos 6 más 1. Signos diferentes se van a restar. Y se coloca el signo del mayor. Sería menos 5. Entonces ya tengo L en Z. Y como la variable en problema es muda, porque tú la puedes chancar o le puedes cambiar por otra variable, entonces le pones acá, en vez de Z le pongo X, ¿no? Ya, L en X va a ser igual 2Z, pero en Z le pongo X, 2X menos 5, mira. Y acá ahora lo que vas a hacer es, te piden hallar L en 3. L en 3. Entonces, a X le das el valor de 3 y sería 2 por X, 2 por 3, menos 5. Y 2 por 3, menos 5, sería 1. Sería 1. Listo. Lo mismo. Como tú desees. Pero acá yo más rápido lo vi aplicando valor numérico, ¿no? Dándole valor al X. Pero si quieres hacerlo con el cambio de variable, también lo puedes hacer con el cambio de variable. ¿Sí? Y eso lo voy a hacer después en problema de parte 2. ¿Sí, Stephanie? ¿Está claro? Ahí está yo el chat. Bueno, siguiente problema entonces. Ah, ya, ok. Muy bien, Estefanía. Excelente. Así tienen que preguntar, jovencito. Pregunten. Cualquier duda, pregunte. Y con mucho gusto voy a disipar todas tus dudas, ¿ah? Todas tus dudas. Bien. Siguiente problema. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Dado el siguiente polinomio cuadrático y mónico, P de X, que es B más N más A menos N por X más A menos 3 por X a la N con término independiente 7. Determine A más B más N. A ver, quiero que revises cuando puse ahí lo que es polinomio lineal, polinomio cuadrático, polinomio cúbico, ¿se acuerdan? Y también polinomio mónico. Entonces, voy a colocar el polinomio acá, que es P de X igual a B más N más A menos N por X más A menos 3 por X a la N. Pero me dice que el polinomio es cuadrático. Y si es cuadrático, es porque tiene que ser de grado 2. Revisa, polinomio de una sola variable. Ahí está. El polinomio cuadrático es cuando es de grado 2. Y si es de grado 2, es el mayor exponente de X. El mayor exponente de X sería 2. Pero acá no hay X. Acá hay X a la 1. Por lo cual, el N tiene que ser obligatoriamente 2. Para que así aparezca el X cuadrado y sea un polinomio cuadrático. Listo. Muy bien. Ya tengo el valor de N. Ahora me dicen que
mónico y es mónico. Y si es mónico, el coeficiente principal es igual a 1. Y el coeficiente principal es aquel que está pegadito a la variable con el mayor exponente. Y entonces el término que contiene al x con mayor exponente es este de acá. ¿Quién es su coeficiente? A menos 3. Para que sea mónico, el coeficiente principal tiene que ser 1. Ah, entonces, como es mónico, por ser mónico, el coeficiente principal, que es a menos 3, debe ser 1. ¿Ok? Debe ser 1. Listo, con esto, el valor de A sería 4. Entonces ya tengo el valor de A. También tengo el valor de N, que sería 2, porque tiene que ser cuadrático el polinomio. Y ahora viene el otro datito. El término independiente es 7. Y el término independiente es el monomio constante, o sea, aquel que no tiene la variable al costadito. ¿Quién sería? B más N, ¿no? Ahí está, el término independiente, que así lo voy a colocar de una forma simplificada para no escribir término independiente, sería aquel que no tiene el X al costado. ¿Y eso quién es? B más N. B más N. Y eso debe ser igual a 7. Listo. Pero ya tengo el valor de N. N vale 2. Y como N vale 2, B más 2 igual a 7. Por lo cual B valdría 5. B vale 5. ¿Ok? Listo. Entonces ya tengo el valor de A. El valor de N. El valor de B. ¿Ven? Ahora, entonces tenemos ya el A, el B, el N. Nos piden hallar A más B más N. Por lo tanto, A más B más N sería A que vale 4 más B que vale 5 más N que vale 2. 4 más 5, 9 más 2 sería 11. Listo. 11. La clave sería entonces ahí la C de Cuevita. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta que tengas por ahí? Teoría que hemos visto en polinomios de una sola variable, ¿no? Vimos lo que es el mónico, el lineal, cuadrático. Te presenté cada una de ellas, cada uno de ellos sus términos encima. Bien. Vamos por la pregunta número 7. Pregunta número 7, entonces, chicos. ¿Ah? Pregunta número 7. A ver, pregunta número 7. Es un problema rico, creo que solamente para formar, ¿no? Un fabricante puede producir cierto artículo a 50 soles la unidad. Se estima que si vende a X soles la unidad, los consumidores comprarán 100 menos X cada mes. Determine el valor de verdad con respecto al polinomio que calcula la utilidad. A ver, jovencito. A ver, cuando uno hace negocio, lo hace para ganarse. Quiere ganar, quiere tener ganancia, quiere tener utilidades, ¿ok? Bueno, digamos que tú fabriques zapatos y a que cada zapato te haya costado fabricarlo 50 soles, ¿ok?
tú no vas a venderlo a 50 porque tienes que ganar, bueno. Digamos que lo vendas a 70. Si te costó 50 fabricarlo, que es el precio costo, entonces, ¿cuál sería tu ganancia, no? Tu ganancia sería 70 menos 50 sería 20 soles. Entonces, la ganancia es restar el precio de venta menos el precio de costo. Así sería, ¿ok? Pero esta sería la ganancia de un solo par de zapatos. Ahora, si que me dice, ¿cuál es la ganancia en 10 pares de zapatos? Entonces, a este 20 lo multiplicas por 10. Entonces, a la ganancia unitaria le vas a multiplicar por la cantidad de artículos que estás vendiendo. Entonces, me dice, un fabricante puede producir cierto artículo a 50 la unidad. Producirlo a 50. Y se estima que si vende a X soles. Ok, jovencito. Entonces me hablan, primero voy a colocar acá. Voy a colocar aritmética comercial. La ganancia es igual al precio de venta menos precio de costo, lo que te cuesta, ¿ok? Pero en este caso vamos a colocar la ganancia, bueno, la ganancia unitaria, y recuerda que tengo que multiplicar por la cantidad de artículos que vas a vender para así obtener la ganancia total. Me dice en el ejercicio que se estima que si vende a X soles la unidad, ¿ok? Como la ganancia va a depender de X, le voy a poner G de X a la ganancia, ¿ok? Dice que va a vender X soles la unidad. Ese sería el precio de venta. Y le vas a restar el precio de costo. Pero el costo dice que fabricar ese artículo le cuesta 50 soles. Esta diferencia me da la ganancia unitaria en un solo producto. Pero me están pidiendo la utilidad, pero cuando compran 100 menos X al mes. O sea, si esta es la ganancia unitaria, tienes que multiplicar por la cantidad de artículos que te van a comprar. ¿Y cuánto te van a comprar? 100 menos X. ¡Listo! Ahí está. Entonces, repito por última vez, esta es la ganancia unitaria, porque este es lo que me cuesta fabricar un artículo y lo vendo a X soles, ya tengo la ganancia de un artículo y tienes que multiplicar por la cantidad para que así puedas sacar la ganancia total, ¿sí o no? ¿Bien? Bueno. Y nos dice, en las tres opciones, es un polinomio cuadrático, lineal, mónico. Vamos a operar esto. Vamos a multiplicar. X multiplica al 100, X multiplica al menos X. Y luego el menos 50 va a multiplicar al 100 y al menos X, ¿ok? Aplicamos ahí la propiedad distributiva y tendríamos entonces la ganancia va a ser igual. A ver, X por 100 sería 100X. X por menos X sería menos X cuadrado. Ahora 50% que sería 5000, menos por menos sería más, 50 por X sería 50X. Tenemos finalmente la ganancia igual menos X cuadrado, 100X más 50X sería más 150X más 5000. ¿Cuál de las tres serían verdadera, no? La primera, el polinomio es cuadrático, la primera es verdadero, ¿no? La primera sí es verdadero porque sí es cuadrático, porque es de grado 2. La segunda es un polinomio lineal, falso. Lineal es de primer grado, falso, es cuadrático. La tercera, el polinomio es mónico.
Falso. ¿Por qué sería falso? Porque el coeficiente principal tendría que ser 1 si es mónico. Pero lastimosamente no es 1. Es menos 1. Pareciera que es 1, pero tiene un menos al costadito. Sería falso, ¿ya? No es mónico. ¿Ok? No es mónico. Entonces, con esto sería verdadero, falso, falso. La clave sería la C de casita. Ahora, no veas, profesor, pero si es menos 1, no, para que sea mónico tiene que ser 1 positivo. 1 positivo, no menos 1, tiene que ser más 1. Y acá es menos 1, no es mónico. ¿Eh? Así que ten mucho cuidado con ello. ¿Eh? Siguiente pregunta, entonces. Pregunta número 8. Oye, a ver, pregunta número 8. Me dice que f de x menos 3. Es igual a x cuadrado más 1. H de x más 1. Es igual a 4x más 1. Y nos piden hallar h. Mira lo que nos piden, ¿ah? Nos piden h. Evaluado en f en 0 más h en 1. Listo. Primero vamos a calcular lo que está en el paréntesis grande, ¿no? ¿Sí o no? O sea, sería f en 0 y h en 1. Y ya te enseñé en un ejercicio, ¿no? En la número 4 te enseñé cómo trabajar dándole valores al x. Ahora, si quieres hacer cambio, el cambio de variable también lo puedes hacer. Pero yo creo que más rápido saldría dándole valor al x. Entonces, si yo tengo acá f de x menos 3 y yo quiero f en 0, entonces porque a x le voy a dar 3, ¿sí o no? Si x vale 3 menos 3, sería 0. Y formamos el f en 0. ¿Ves? ¿Para qué valor de x? Para x 3. Entonces sería 3 al cuadrado más 1, porque x vale 3. Reemplaza acá, x 3, 3 al cuadrado 9 más 1 sería 10. Entonces f en 0 vale 10. Ahora h en 1. Lo colocaba h en x más 1. Si quiero h en 1 es porque a x le voy a dar 0. Tendríamos acá h en 0 más 1, que sería 1. Pero para obtener h en 1, el x debe ser 0. ¿Sí? El x debe ser 0. Entonces, reemplaza acá. Es 4x más 1. Entonces, recuerda que el x es 0. El x es 0. Sería 4 por 0. Más 1. Y 4 por 0, 0. Más 1 sería 1. Listo. Ya tengo entonces el f de 0, ya tengo el h de 1. Lo que me están pidiendo hallar entonces es h evaluado en f en 0, que vale 10, más h en 1, que sería 1. 10 más 1 sería h en 11. Eso es lo que nos piden hallar finalmente. Entonces, finalmente, lo que nos piden es h en 11. H en 11. Uy, pero para obtener h en 11,
tengo que partir de h de x más 1. Entonces, para obtener h en 11, voy a hacer lo siguiente. Parto del h de x más 1. Si yo quiero obtener h en 11, a x tengo que darle 10. Porque 10 más 1 sería 11, ¿o no? Sería 11. Y así formo el h de 11. Y el h de 11, como ya has podido observar, se forma para x igual a 10. Pero ¿esto dónde lo vas a reemplazar? En cuanto a x más 1, bueno. Entonces, ¿x cuánto vale? 10. X vale 10. Sería 4 por 10 más 1. Y 4 por 10, 40 más 1 sería 41. Listo. Entonces, la clave sería la B de blanqueazul. La B de blanqueazul. Vamos por la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta se parece a un ejercicio que hemos hecho, creo que si no me equivoco es la número 5, ¿no? La 5. Quiero f de 50 menos f de 48. Y ya te enseñé, dándole valores al x, cómo se puede formar. A ver, comencemos. Resolución número 9. En la pregunta número 9 nos dice si f es un polinomio tal que f de x más 1 es igual a f de x más 1. Te piden f en 50 menos f en 48. Bueno, ¿qué voy a hacer? Este f de x que está con más lo voy a mandar al otro miembro, va a pasar restando. Y esto me dice que es igual a 1. Ahora quiero f en 50 menos f en 48. Entonces lo que voy a hacer es empezar desde, darle a x valores desde 48. Le voy a dar a x 48. ¿Sí? Bueno, y ahí voy a aumentar los valores del x. Si equivale 48, 48 más 1 sería f en 49 menos f en 48 igual a 1. Ese es para x 48. Ahora para x 49. Si equivale 49, tendríamos 49 más 1, f en 50. Menos equivale 49, f en 49. Ahora lo que voy a hacer es simplemente proceder a sumar. Voy a sumar. Y al sumar se van a ir en diagonal de esta manera. Se va f de 49 menos f de 49. Se va, se canceló. Y nos quedaría f50 menos f de 48, ¿no? Y es justo lo que nos están pidiendo. F50 menos f48. Pero 1 más 1 sería 2. Muy bien. Listo. Bueno, espero que te haya quedado claro, que se haya entendido la clase del día de hoy, porque hasta acá llegamos. Así que, muchachos, los espero dentro de unos 20 minutos aproximadamente. Voy a hacer la parte número 2, que son los grados, grado relativo, absoluto, y el cambio de variable también, que lo voy a hacer. Así que los espero. En unos instantes vuelvo entonces con la parte número 2. ¿Ya? Gracias por todo y nos vemos.